¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Francisco Labastida en séptimo día. Denise Dresser, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ciro. Patricia Sotelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ciro, buenas noches. Patricia Sotelo bien. es nuestra compañera reportera que cubre la campaña de Francisco Labastida para CNI Noticias. Gusto en tenerte aquí, Patricia. Gracias, Dios por Denise Merker. Ciro, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Bien, bien, pues vamos a tener hoy al candidato del PRI a la presidencia de la República. Fue una semana difícil, muy movida para Labastida, Denise. Una semana en la cual un candidato que pierde el debate empieza a lamerse las heridas, trae cambios importantes dentro de su estrategia de campaña, la reincorporación de viejos políticos priistas con resultados impredecibles. Habrá que preguntarle qué piensa hacer con esos viejos priistas dentro del nuevo PRI. Muy bien, ¿lo viste diferente, viste aún la bastida diferente esta semana, Patricia? Definitivamente sí, sobre todo... La diferencia fue en el tono, ¿no? Cómo se dirigió en sus discursos en, hacia los periodistas, hacia sus propios correligionarios. Era un tono más de preocupación, más de llamados de alerta a trabajar para sacar sí, a la campaña. Si lo sentiste en la cobertura. Sí, 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 lo sí, se vio diferencia. Tú, Denise. Pues, Ciro, yo creo que este es un momento ideal para tener a Francisco Labastida aquí con nosotros en Séptimo Día por las razones que daba Denise, Patricia. Creo que hay muchas preguntas. Después de que fueron casi dos semanas del día del debate, muchas cosas han cambiado, muchas cosas han pasado en esa campaña y hay mucho que preguntar. Muy bien, pues que no se diga más, vamos a una pausa y regresando aquí el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, Francisco Labastida, los dejamos con la pregunta de séptimo día y volvemos. Semana de Francisco La Bastida. Todo empezó con su polémica declaración de que él había ganado el debate, pero que en el post debate sus publicistas no habían hecho la tarea. Después vinieron los cambios y la declaración. El que toma las decisiones soy yo, el candidato para la estructuración de equipo de campaña. Asumí el control directo de algunas de las funciones. Y yo estoy coordinando algunas de las tareas directamente. Y la opinión aplastante de analistas y conocedores, asegurando que los cambios no eran otra cosa, sino la señal más evidente de que algo grande no estaba funcionando en la campaña. ¿Es cierto? ¿Qué se puede esperar de este hombre en las próximas siete semanas? ¿Va a ir o no al segundo debate? Francisco Labastida tiene la palabra. Francisco Labastida tiene la palabra. Qué gusto. Francisco, sí, gusto muy tenerte buenas noches. En séptimo día, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos. Buenas, noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gusto saludarles. Pues un gusto tenerte con nosotros, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la campaña? ¿Estás contento con la como candidato viviendo esta campaña? Mira, Ciro, no. Yo soy hombre de temple. Soy hombre que maneja sus emociones. Y en función de ello, hace lo que cree que es conveniente. Eh, hay cosas en las campañas que me estimulan todos los días. Hay otras cosas que no me gustan. Pero tengo el control suficiente sobre mis emociones para hacer lo que yo considero que es conveniente hacer. Te hacía la pregunta porque, bueno, obviamente tú ves la prensa, ves lo que se escribe, lo que se critica. Y concretamente esta semana, eh, los comentarios han sido muy duros, ¿no? Yo diría, después del debate, los comentarios han sido muy duros, ¿no? Hoy nada más veíamos, estábamos repasando, incluso a ver si tenemos ahí la caricatura que saca Naranjo en proceso, es dura, la caricatura que viene en Milenio, la caricatura que viene en el Universal. Pues son duras, ¿cómo reacciona ahí el ser humano, Francisco? ¿Cómo se siente ahí? Más allá del candidato, el político profesional. El, el ser humano uh -huh. tiene muy claro la responsabilidad que tiene en parte... Con, su, con la militancia, pero en parte con el proyecto de país que quiere construir. Entonces, ese ser humano tiene la firme decisión de ganar y de ganar con un amplio margen el día 2 de julio. Pero, y voy tras eso. Pero puedes ganar a la luz de tu derrota en el debate, los analistas, las encuestas, el electorado mismo comienza a cuestionar tu capacidad para llegar a la presidencia. ¿Qué se siente ser el candidato del PRI que puede perder? ¿Cómo duermes en las noches habiéndote un perdedor potencial? Tú estás suponiendo, Denise, cosas que yo no estoy sintiendo. Si tú estás suponiendo, oye, ¿cómo duermes a partir de tal cosa? Bueno, yo no acepto ese juicio. Si, deja, vamos a plantearlo en estos términos. De cuando duermo, duermo muy bien. Y cuando trabajo, trabajo de manera organizada para ganar el 2 de julio y ganarlo con amplio margen. ¿Qué significa esto? que ponga un gran énfasis en parte en la organización del trabajo, que ponga un gran énfasis en parte en el privilegio de la oferta, en parte decir, oigan, este, la propuesta básica es esta, que ponga un gran énfasis en señalar cómo vamos a conseguir más empleo y de a de veras en enfatizar que nuestra propuesta sí tiene viabilidad, no es un salto al vacío, como yo estoy seguro y convencido que significan otras propuestas. Francisco, regresando un poco a las percepciones de las que hablaba Denise, después del debate se crearon entre observadores y analistas dos percepciones que coinciden. Uno, que puedes perder. Dos, que llamaste como refuerzo y a consecuencia de esto a viejos PRIistas. Y te, te haría yo la pregunta, en el debate le dijiste a Vicente Fox, Vicente, me recuerdas al viejo PRI. Yo te preguntaría, además de Fox, ¿quién más te recuerda al viejo PRI? Primero vamos a lo que dijiste antes, ¿no? Porque dijiste, bueno, llamaste a ver. A ver. Hace aproximadamente 10 días que salió la relación de los candidatos eh, a diputados y senadores plurinominales. En ese momento, te, eh, el, el PRI tenía que hacer un trabajo de coordinación de las campañas de cada uno de ellos. Y eso se mueve con las campañas de los candidatos a diputados, con las campañas de los candidatos a senadores, y de otra parte se mueve la campaña, pero de alguna manera tienen que tener una cierta coordinación. Bueno, a esto entraron, este, el, por ejemplo, Manuel Bartet, a coordinar las campañas de los candidatos a diputados y de los candidatos a senadores. Fue, son parte de las funciones. Y regresando a la segunda pregunta, le dijiste, Fox, me recuerdas al viejo PRI, ¿quién más te recuerda al viejo PRI? ¿Roberto Alvarez, por ejemplo, te recuerda al viejo PRI? Háblanos de, lo, de, que... de los hombres y las mujeres de ese PRI añejo. Toda, ¿Realmente toda, son toda, una especie toda en extinción? Toda respuesta es aut automáticamente eh, una declaración en contra. Entonces me niego a hacerla. <laughs> Nadie te recuerda al <laughs> viejo PRI. No. ¿No, no nos sí, quieres dar nombres sí, de obviamente... esos viejos PRIistas, de esa especie que todos creemos está en extinción, pero aparece milagrosamente eh, reencarnada en las nuevas listas del PRI para el Congreso y para el Senado? Pero eso depende de quién tomes, porque del otro lado también en la lista tenemos la más alta proporción de mujeres que hay en cualquier partido. Eh, más del, cerca del 40% de, la, de las mujeres este, son eh, representantes a candidatas del partido. Por mayoría. De otra parte, en la lista por mayoría. Por, por mayoría, sí, ¿sí? En, 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 en las uninominales. Este, de otra parte... Eh, tenemos yo creo los candidatos al Senado y los candidatos a las diputaciones más jóvenes de todos los, los partidos. Entonces, bueno, es una mezcla de generaciones. Obviamente los que son más conocidos son los que tienen más historia política. Si los más jóvenes no son conocidos. Bueno, entre los 10 sí. primeros del Senado, lo, lo revisábamos en el noticiero, no encontramos a nadie muy menor. ¿De, de los plurinominales? De los plurinominales. Sí. Encontramos a Anet de la Vega, encontramos sí, sí, al de, padre de, de Colosio, pluris. a Humberto Roque Villanueva, a Manuel Bartlett. Es decir, los diez primeros lugares son priistas que no sé si te recuerden al viejo PRI. <risa> Insisto, <risa> Pero, ¿son nuevos o sí. viejos? A ver, vámonos poniendo de acuerdo. ¿Cómo se define un partido si es nuevo o es viejo? Yo creo que se define fundamentalmente por las normas. Si cuando uno dice, a ver, este partido que va en su cuarta etapa, este, ¿cómo lo definimos que es un nuevo PRI? Eh, de repente entran puras gentes de 18 años al partido. Obviamente tienen que tener una mezcla de generaciones. Fundamentalmente se define un nuevo partido en función de las reglas. Nosotros dijimos, un nuevo PRI significa... Un PRI más cerca de la gente y un PRI que, que le hace a la democracia de a de veras. Que no dice, oye, eh, quiero la democracia y no es consecuente con ello. Y nosotros sostenemos, la única elección interna en donde hubo varios candidatos fue la nuestra. Hubo cuatro candidatos. En los otros partidos hubo un solo candidato. Ya no hablemos de que aquí votaron 10 millones de personas y que nosotros votaron menos personas. Simplemente hubo un solo candidato. O sea, yo sí sostengo y delante de cualquier gente, que estamos mucho más adelante en la democracia. Pero háblame específicamente de las credenciales democráticas de tus colaboradores más okay. cercanos. Dame ejemplos concretos de la manera en la cual Emilio Gamboa, eh, Jesús Murillo Caram, eh, Manuel Fabio Beltrones <laughs> voy han a hablar... contribuido a la transición democrática de este país. Bueno, voy a hablar de algo muy concreto. Eh, Quien aceptó meterse al proceso democrático fue Manuel Bartes. Quien aceptó meterse al proceso democrático fue Humberto Roque. Aceptaron jugar con las reglas de la democracia. Y, y, y déjame agregar algo. Cuando, sí, pero esos no son los nombres que te mencioné. No, pues que los otros no, no participaron en el proceso este, de elección. No, pero ¿qué los hace ser nuevos priistas, priistas democráticos? No, ¿Qué hace ser nuevo al partido? ¿Qué hace cambiar al partido? No importa a la lo, gente, entonces no, no sería importante los nombres, no, sí, 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 las personas, sería la únicamente el procedimiento. No, yo creo que sí importa a la gente, en parte importa a la gente, eh, pero también importan las normas, en parte importa a la gente dentro del partido y luego este, la gente dentro del gobierno. Donde va a haber la gran sorpresa es en el equipo de gobierno. Ya que, ya que mencionó perdón ya que mencionó el viejo PRI ahí en el debate eh, que lo mencionó con Vicente Fox, ¿qué características encontraríamos en ese viejo PRI? ¿Cómo lo definiría usted? Yo definiría el nuevo PRI como un PRI más democrático, el viejo PRI como un PRI más, este, que no le gusta la democracia. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui gobernador, este, en el único estado en donde se hizo, creo que porque se pudo hacer, una elección interna a los candidatos a la presidencia municipal, este, fue en Sinaloa. Este, ¿Por qué? Fundamentalmente porque en, los, en muchos de los otros estados que había oportunidad para hacerlo, no le entraron. Entonces es obvio que hay gentes que le apuestan al cambio en el partido y hay gentes que no le apuestan al cambio en el partido. No es un boomerang Francisco, no es un boomerang ¿Cuál? esto de viejo PRI, nuevo PRI. No lo tiras y regresa. Mira cómo tomó cómo tomaron los analistas, cómo tomaron tus adversarios tu declaración en el debate. Y luego dices nuevo PRI, nombras unas personas y vienen los señalamientos. Parte de los cambios en el partido se están haciendo ahora que son los cambios a la democracia. Parte de los cambios se van a hacer en el partido después. Si un proceso de cambio en un partido tan grande, con tan, una estructura tan grande, tan sólida, tan extendida por todo el territorio, no se hace de la noche a la mañana. Pero ahora, parte de lo que entra en la discusión ante el electorado el día de hoy, no es solo si el partido ha cambiado mucho o ha cambiado poco. Yo creo que los otros componentes son los candidatos lo que hemos hecho los candidatos y lo que estamos planteando como oferta a los candidatos. Las ventajas son las ventajas que tendrían, las ventajas comparativas frente a los demás, porque creo que por ahí dentro de tus propios documentos, esto nos los proporcionó gente de tu equipo de comunicación, había un cuadro que decía, hablaba de cinco ventajas comparativas eh, tuyas respecto a los otros candidatos, no sé si lo podemos ver, a ver si lo, si lo vemos, y uno de ellos, si no mal recuerdo, el quinto punto era el nuevo PRI. ¿eh? Yo insisto, no. Tiene este efecto. En esta a ver, semana. perdón, me dicen que ya está listo. Vamos, vamos a repasarlos eh, rápidamente. Vamos a verlos. Esos cinco puntos. Mira, dice: tenemos, punto número uno, tenemos al mejor candidato, ¿no? Dos, contamos con una estrategia clara y definida. Tenemos al candidato y las propuestas que generan más confianza, una campaña efectiva. Que bueno, esta semana estuvo cuando menos cuestionada. Y quinto nuevo PRI. En ese sentido, a mi pregunta, porque se maneja ventaja competitiva, esa ventaja no está convirtiendo una gran desventaja. Vamos a plantearlo en nuestros términos. No hablemos solo de lo que es el partido, que tanto ha, se ha logrado consolidar el nuevo PRI. Voy a hablar del de papel que yo he jugado uh -huh. este, con relación al partido. Hacía menciona hace un momento que el único Estado en donde se hicieron elecciones internas democráticas. Este fue en el estado de Sinaloa, cuando Luis Donaldo Colosio era presidente del partido y yo era gobernador, que fue, el digamos, parte del trabajo preparatorio para la décima cuarta Asamblea. Concédanme por lo menos parte del beneficio de la duda de que algo tuve que ver en ello. Segundo, este, el, se había dicho que queríamos elecciones internas en el partido para los candidatos a las gubernaturas. Bueno, por una u otra razón no se había hecho, pero cuando llegué a ser secretario de gobernación, este, se empezaron a hacer... Eh, por primera vez en toda la historia del partido, elecciones democráticas este, con, en donde votaba todo mundo. Tercero, cuando estuve también de gobernador en Sinaloa, impulsé cambios en el, en el partido para hacer procesos de elección desde la base en los ejidos por vía los comisariados ejidales, impulsando los procesos democráticos. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que puedo demostrar que cada vez que he tenido la oportunidad he impulsado procesos de transformación, el partido en favor de la democracia. Pero este, en más. esta ocasión tuviste la oportunidad... De tener una campaña dinámica, moderna, progresista, con gente distinta. Sin embargo, en esta semana, por ejemplo, tú has declarado que vas a estar en control de la campaña, que tú vas a tomar las decisiones. No en control Di de toda la campaña. No, pero dime exactamente, ¿qué estabas pensando cuando nombraste a Manlio Fabio Beltrones, por pero, ejemplo, a, 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 a incorporarse a la campaña? Un hombre que ha sido cuestionado Manlio por los lazos Manlio, con el narcotráfico. Perdón, Manlio Fabio está trabajando en el Consejo Consultivo. Está colaborando el Consejo Consultivo. Les hacía yo la explicación de lo que es la campaña y de lo que es, de otra parte, la coordinación de, los, de, de las actividades del Consejo Consultivo y de las actividades de los candidatos a diputados y de los candidatos a senadores. Sí, y, y sobre mi campaña, yo dije, tomo el control directo de algunas actividades. Pero Esteban Zuma es el coordinador de, de todo el proceso de la campaña. Yo dije, me meto más en lo correspondiente, particularmente en la área de comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Francisco. ¿Por, ¿Por qué? qué en este momento? ¿Qué falló? Porque le quiero dar más velocidad. Bueno, eh, mencioné el otro día en entrevistas a, eh, que di que no estaba satisfecho con el postdebate, que no se había organizado bien, que ahí había, habíamos perdido el postdebate, que habían salido con eh, spot y que nosotros no los, no los habíamos presentado. Este, cosas elementales. ¿Alguien te mal aconsejó? En no. ese debate que tú sientas que estas, estas frases de las que se ha criticado mucho el debate, la del viejo PRI y, y las otras, ¿realmente alguien te aconsejó que las hicieras? Te lo voy a plantear en estos términos. Yo lo expresaría, sí, yo conduciría mi presentación hoy, no tanto en ataques o en discusión de lo que diga, haya dicho otra gente, sino en presentación de mi propuesta, concentrado en mi propuesta. Concentrado en cómo lograr el ¿Sería empleo? el cambio que harías con respecto a lo que hiciste? Sí, ¿cómo? bueno, por lo que toca el debate, este, respondiendo a la pregunta, pero por lo que toca la línea de comunicación, mucha más efectividad, mucha más velocidad de respuesta, etcétera. Pero, eh, perdón, pero en estos días no se vio exactamente eso. Eh, no se veía que planteara las propuestas, sino al contrario vimos a un candidato retador, ¿no? Más bien este, cuestionando a Fos por sus viajes a, a Estados Unidos. No vimos que, que haya ese cambio a, a dirigir más la propuesta, sino precisamente atacar al, al contrario. Pero también enfatizamos educación, empleo, seguridad. El día de hoy en la reunión que tuvimos este, con gentes que están metidos en enseñanza tecnológica, eh, tratamos eh, la necesidad, conveniencia. Eh, de que el país impulse muchísimo más la educación tecnológica en todo el país, la vinculación entre ella con el empleo, la necesidad de impulsar el empleo por toda una serie de caminos, la necesidad de tener una política activa de empleo eh, la afirmación de que el crecimiento económico no se irradia a todo el país, ni ayuda a todos los sectores, que tenemos que tener una meta no solo de crecimiento económico, sino de concentración del mismo en las regiones más rezagadas, este de, de medidas integrales para combatir la pobreza en el país. si sí, Todo esto fue planteado también. Pero combinando embargo, con las respuestas rápidas. Combinando Porque con las respuestas rápidas. Tu adversario, el que al menos en las encuestas sabe, va más o menos parejo, no deja pasar un día, ¿eh? no deja pasar un minuto sin él. Va al frente, él va al frente, él va al frente y a juzgar por los números le está dando muy buen resultado. Hay solo un número: el número del 2 de julio. Pero hay encuestas, Francisco. Bueno, pero sí, pero pero yo digo, solo hay un número, el, el número el 2 de El julio. 7 de noviembre, Roberto Madrazo es un gran ruido, pero el 7 de noviembre cuando los PRI salieron a votar, nadie tenía la menor duda de que Francisco Labastida llegaba con un 14, 12, 15, 18% de ventaja. Eso es algo lo que pero, me refiero. Pero ¿te acuerdas, Ciro, que ese mismo día, un día antes, salió una encuesta en donde decía que no iba a ganar? Una. Bueno, sí, ¿sí? Y de Merck Luis Harris, la sí. única. En ese entonces era la única. Ya para el 7 de noviembre no había la menor duda. Sorprendió la magnitud de la victoria, eso fue otra cosa. A eso a lo que me refiero. Los eh, candidatos dicen el voto eh, la encuesta que vale es la del día de la elección. Sin duda. Es muy cuestionable. Yo te, no, te no, hago, no, no, tengo no, la pregunta. Decir, ¿Tú crees no. que Vicente Fox puede eh, pretender... Eh, armar un movimiento no. postelectoral si llega 12 o 14 puntos abajo de las encuestas. ¿Cómo se te pondría la cosa a ti si llegas 4, 5, 6, 8 puntos abajo de las encuestas? Pero lo Eso que no puede ser es que nadie diga, Ciro, ¿sí, no? mm -hmm. que solo va a aceptar un triunfo cuando hay más de 10 puntos de diferencia. Primero, te... estoy trabajando para darle gusto <laughs> y ganar con más de 10 ya puntos. Lo dijiste, ¿Sí? lo dijiste este, esta semana. Bueno, el... pero adicionalmente, supongamos que no es 10... Puntos de diferencia. Supongamos que es nueve puntos. ¿De ¿Qué no vas a aceptar un, un triunfo por un margen menor? ¿De qué, ¿Qué la constitución no nos debe regir? ¿Qué las leyes no dicen que gana el que tiene el mayor número de votos? ¿Y qué, un... <laughs> qué nos están, que no estamos legando las leyes y el principio democrático que nos rige? Eh, que no es una negación de ese Buena principio. pregunta para el segundo debate, ¿no? Para hacerse la Fox. Y... Por cierto, nada más, perdón, Denis sí va Francisco Labastida al segundo debate. Sí, hay un acuerdo en ese. Pe... Pe hay un acuerdo en ese sentido. Pero luego se anda diciendo por ahí que Fox ya no quiere, que La Bastida no quiere. Francisco La Bastida sí va, ahí va a estar el 23 de mayo. Sí. Es decir, el, se han planteado, eh, digamos, hechos eh, nuevos. Uno, Gilberto Rincón Gallardo dijo, en ese debate yo tengo que participar. Lo mismo dijo Porfirio eh, hace unos cuantos días. Y hay una demanda de los dos diciendo, oigan, nosotros queremos estar presentes en ese debate. La democracia no es pareja si no están incluidos todos los candidatos. Entonces, pues van a tener que ir examinar cuántos somos Pero y ya cómo se habían acordado eh Ya habían acordado, primero seis, luego tres. Sí. Ese fue el pacto. Y ahí está el, el acuerdo, yo no digo que se cambie. Uh -huh. sí. Francisco, <laughs> yo nada más regresando, tú has planteado y planteado el tema del cambio. Yo te diría regresando a la pregunta que hacía Denise cuando mencionaba a Manuel Fabio Beltrones. ¿Se puede hacer el cambio con los políticos de siempre? En el imaginario colectivo, no nos metamos en otra cosa, Manuel Bartlett está ligado a las peores elecciones de la historia reciente de México, las de 1988. ¿Por qué llamar a esos hombres que están ligados a esas imágenes si tú dices que quieres hacer el cambio? ¿Lo puedes hacer realmente con esos hombres? Lo, primero, las elecciones se van a dar con un Instituto Federal Electoral Independiente que tiene toda la fortaleza y toda la independencia, con un tribunal electoral independiente, con una lista de electores que ha pasado todas las pruebas del ácido, con credencial de elector que tiene también todos los elementos para garantizarnos a los mexicanos que no vamos a tener el día de la elección ningún asomo de fraude ni cosa por el estilo. Pero más allá Pero, del fraude, Francisco, tu gobierno, ¿puedes gobernar con el cambio que prometes, con esos hombres de siempre? Yo decía que la gran sorpresa... Va a ser la integración del gabinete que voy a presentar. Tú has acusado a Vicente Fox de falta de carácter, de no respaldar sus palabras con hechos. ¿Por qué no demuestras tú esta noche más carácter y te deslindas de los personajes malolientes de tu partido y te comprometes esta noche con el nuevo PRI? Esta noche y todas las noches estoy comprometido con el nuevo PRI. Pero yo actúo en función, no, como se dice, no de comentarios, sino de hechos. Manuel pero tiene, los hechos están ahí. Pero Manuel tiene... Tomaste la pipa de la paz con Roberto Madrazo, Ma abrazaste sí. a Juan González después de decir que jamás eh, tendrías un acercamiento con él. Ahí están los hechos. Y, dije concretamente que no quería ningún apoyo del hijo. Eso lo dije. Pero el padre sí. Dije que no quería ningún acercamiento del, que, con el hijo. Y dije además, eh, y, y lo comenté, que había habido una reunión de, en el Estado de México en donde estaban presentes. Todos los cuadros políticos estaban presentes los ex gobernadores. ¿Pero no qué le den otra le interpretación. Mandando. No le den otra interpretación a ello. ¿No crees sí. que le estás enviando al electorado una señal muy clara de que realmente este nuevo PRI es una farsa? No. Yo creo que este nuevo PRI se está conformando desde que definió que va a jugar por la democracia, decir ¿Cómo definimos el nuevo PRI? Yo vuelvo a, la a lo que planteaba antes. Lo definimos diciendo: este, este partido tiene nuevas reglas, que es una regla democrática, para elegir a las gentes. Ahora, ¿qué ocurre este, en función de ello? ¿Vamos a ser consecuentes o no vamos a ser consecuentes? ¿O, con los camaleosaurios de... se van a volver sí, demócratas no, sí, en sí, función claro. de las Perdón, reglas. Perdón, me dicen que, que vamos a hacer una pausa y, y regresamos. Yo aquí sí no quiero estar en contra de mi compañera, pero. Le das enorme validez a las acusaciones no probadas del New York Times, ¿eh? en el caso Beltrones. Bueno, Beltrones tampoco en ha podido caso Beltrones, probar su inocencia. Eh, bueno, pero tampoco se lanza la acusación. Dos años después, el New York Times, la prensa internacional, no ha probado nada. ¿eh? Y Beltrones tampoco bueno, ha podido no, no probar más, su pero inocencia. Pero ya este es un debate. Entonces, <laughs> vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista a Francisco Labastida. Bueno, Denise, te habías quedado con una pregunta. Sí, yo quería preguntar sobre la sorpresa que va a hacer el gabinete. Uno, ¿no crea compromisos la gente que te va a ayudar a ganar? Es decir, todos estos priistas que acabas de, bueno, de nombrar en la campaña. No son crea... senadores, son, son candidatos al claro, Senado. No, no crean compromisos, uno. Y dos... No estás en campaña, no es muy arriesgado decirnos espérense que el nuevo PRI viene en el gabinete, pero pues entonces ya vas a haber ganado. Entonces yo te pregunto, ¿no sería mejor que nos adelantaras algo para darnos más seguridad? Bueno, como ves, que obviamente no puedo hacer, eh, digamos ningún eh, anuncio en este tipo en tanto lo confirme con ellos. Entonces, si quieres dejar ¿Ellos todavía no aceptan? Por lo menos parte de ellos, todavía no he platicado con ellos, porque lo estoy trabajando. Pero entonces tenemos que darte un cheque en blanco con la esperanza no, de que el día que, que llegues a la presidencia, entonces sí nombres a los verdaderos no, demócratas. No, porque, porque le estoy diciendo a Denise este, que voy a hacer los voy a hacer los comentarios después de platicarlo con ellos. ¿Cómo podemos esperar esas, eh, esas, esos comentarios, esos ¿Quieres? nombramientos? Una ¿Qué? fecha, danos una fecha. Digamos, ¿15 días te parece bien? ¡15 días! ¡Excelente! Sí. Ah, que tomamos bien. la palabra. Okay, ¿15 días? días lo, lo veremos, ¿Esperamos bueno. el gabinete? ¿Hacemos el, no, hacemos el, gabinete primer, de Francisco hacemos el primer adelanto? ¿okay? El primer adelanto dentro de 15 ¿Sí? días, eso es nota, ¿eh? eso sí. es nota para la prensa: ¿Okay? 15 días, primer adelanto. A propósito de los cambios, eh, algunos también, analistas, especialistas, conocedores han dicho aguas, ahí viene la guerra sucia. Ahí viene la guerra sucia en la campaña electoral, fulano va a hacer esto, Mengano me va a hacer lo demás. No. Yo ¿Cuáles van a ser los límites? Que... ¿Cuáles van sí. a ser los límites en estas seis semanas? Voy a hablar de lo que, de mm. lo que yo estoy planteando. Mm. Por ejemplo, estoy planteando de una parte, una, una oferta, digamos, en el crecimiento económico muy clara, sustentada además. Estoy planteando una oferta en el empleo también, en la generación del empleo muy clara. Y también estoy diciendo que del otro lado, de lo que están planteando, nos lleva prácticamente a una crisis económica. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, digo, si la segunda posición le hicimos... Este, Como quieras. Bueno, <laughs> si está planteando que le mete al gasto en educación cuatro y medio más del producto. Si le pone un punto adicional a la ciencia si le pone a construcción de infraestructura otros dos puntos, si quita los impuestos sobre coches y dice sobre... y otros impuestos y dice que nada más en alguna ocasión dijo que se iban a quedar nada más el impuesto del IVA y de y de sobre la renta. Bueno, nos lleva a un déficit similar al que teníamos hace 20 años. Entonces automáticamente la economía se embarranca, se genera inflación, no se generan los empleos y todo lo que se planteó no fue más que un puro juego de avalorios. Pero me refería a esas, eh, pues esas tácticas que se suelen usar en las campañas electorales, tan de moda en Estados Unidos. Bueno, aquí en el 97 se trataron de hacer videos sobre vida conyugal, videos, documentos sobre vida personal. Francisco Lavastida recurriría no, a eso es la mi campaña estilo, de Francisco Labastida. No, no es mi estilo, ni nunca lo he hecho ni lo va a hacer. Muy clarito. Si sí, lo que he planteado lo digo de frente. No estoy de acuerdo, más que no estar de acuerdo. Me parece que no tiene ninguna viabilidad lo que están eh, planteando, por ejemplo, en materia de economía. Me parece que hay graves contradicciones entre lo que se dice en un auditorio y lo que se dice en el, en el otro. Lo digo abiertamente. No, no, eso es de acuerdo, sí. pero luego los estrategas son muy tenaces y dicen, aquí está este video, y este video nos puede dar un cambio al impulso de cómo van las cosas en la campaña, nos puede dar ventajas, le puede pegar muy fuerte a Vicente Fox. A eso a lo que me refiero, Francisco. Vamos a ponerlo en estos términos. Todo lo que sea parte de la campaña es una discusión sobre los actos de campaña que son hechos públicos. De declaraciones sobre política económica o planteamientos de política económica o planteamientos de un día los banqueros sí y otro día este, los exenta de toda responsabilidad y otro día le dice a los industriales... Eh, que los va a meter a la cárcel, un día dice en Estados Unidos, que además hemos sacado un spot sobre ello, este, que va a vender Pemex, que el único camino es privatizar, este, y aquí llega y nos dice que no. Si son las contradicciones obvias que está teniendo que para mí hacen ver muy claramente que no es confiable. Lo otro pero, no pero, es tu estilo, ni, ni lo es vas a, no, ni lo voy a muy hacer. Bien. Pero volviendo a la pregunta de la guerra sucia, en las últimas sí. semanas el PRI ha lanzado encuestas falsas en tu favor, ha permitido que gobernadores como Albores lancen una caballada en tu favor, se han inundado los periódicos con inserciones pagadas. ¿Por qué deberíamos, Nosotros tenemos... ¿por qué deberíamos sí. pensar que el PRI no va a cometer fraude en esta elección? Que, que esta vez sí va a tener las manos limpias. Por veinte mil razones, ni si tú las conoces muy bien. Si quieres te las la, la recuerdo nada más. Primero, porque no es posible. Fíjate, así de elemental, porque no es posible porque hay un instituto que marca reglas muy claras, que es el IFE, porque hay un tribunal en donde cualquier recurso este, de sospecha se le presenta una impugnación, un recurso legal, que determina con total independencia quién tiene la razón, porque la credencial no lo permite, porque el padrón electoral no lo permite, porque va a haber... Eh, observadores nacionales e internacionales que van a estar supervisando el proceso, por veinte mil razones, porque cada partido va a tener representantes en cada una de las casillas, este, porque ese proceso de que nos permite tener una democracia que ha re, merecido inclusive el reconocimiento de muchos países de Naciones Unidas. Bueno, hemos tardado los mexicanos muchos años en hacerlo, 15 o 20 años, nos cuesta mucho, por cierto, anda por el orden de 12 mil millones de pesos hoy, lo mucho, que significa todas las, todo el, eh, el mantener esta estructura electoral, pero sin lugar a dudas se avanzó. Se avanzó en legalidad y se avanzó en equidad. Si sí, yo creo que tenemos que estar conscientes los mexicanos de lo que en el transcurso de los años hemos construido. Se abrió en términos de apertura los medios de comunicación de manera increíble, acceso equitativo a radio y televisión, y luego hay noticieros como este, este mesa redondas como ese, en donde al candidato del PRI le dicen: Mira. Ese <laughs> este <laughs> este entrenamiento es para el debate, ese entrenamiento. Así es No, no, no. Fox bueno, no, sí, no, sí. aquí hace 15 sí. días, Sí. ¿eh? Pero si no, no lo digo para mal, al contrario, digo que eso es una muestra adicional de que las cosas cambiaron en el país. Si Tenemos un país muy diferente en muchas cosas. Las pero, cosas han cambiado, pero el IFE se sigue quejando de la inequidad que hay en los medios, el hecho de que no le permiten transmitir sus spots a la, en el horario adecuado. ¿Crees que hay una equidad fundamental? Yo creo que sí. A ver, durante varias semanas, en meses inclusive, cuando el IFE estaba reportando que a Fogg le estaban dando más tiempo, porque nadie se preocupó? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie dijo, qué barbaridad, no hay equidad? ¿No? Y durante varias semanas salió así. ¿De qué manera, en todo, entonces relacionado con la pregunta de la guerra sucia, de qué manera va usted a amarrarle las manos a gente que está con usted, obviamente, que está, puede estar en su equipo o no? O al propio Roberto Alvarez, por ejemplo, ¿De qué manera va a amarrarle las manos a agentes que están dispuestos a todo para no perder el poder, porque bueno, finalmente perder el poder para el presidente significaría mucho, ¿no? Bueno, primero, el quien norma todos los procesos es desde luego las autoridades independientes. Segundo, te, mi posición es muy clara, eh, nunca le he pedido a nadie, a nadie que haga nada fuera de lo que permiten las normas y la ley, a nadie, ni acepto. Sancionaría, el, perdón? Sanciona, perdón, sancionaría o llamaría la atención a quien usted descubriera haciendo algún... ¿Alguna actitud ilegítima? No he pedido ni acepto. Y se los he dicho varias veces. ¿Pero lo digo públicamente. Ni he pedido ¿no? ni acepto. Roberto, Roberto albores fue sancionado en la elección interna del PRI. Y ahí está. está no, lo sancionan <laughs> con el fútbol. Le sacan tarjetas amarillas, pero sigue jugando. Y hubo un extrañamiento del partido. Pues sí, hubo una bufalada, entre comillas, la noche del debate. Como una... Sí, sí, sí. <laughs> bueno, bueno, no... no. <laughs> No oímos por ahí el, el cassette en el que hablaba de hay que dar por ganador a Francisco Lavastilla. Bueno, se vio, se arreglando los periódicos ¿No? del día siguiente en Chiapas. A eso es a lo que nos referimos, de ahí muchas de las dudas, ¿no? Hasta y dónde, hasta el dónde proceso el de... candidato puede amarrar. Perfectamente Vamos a plantearlo en estos términos, Ciro. El candidato hoy es el candidato. Eso nada más. De quien cuando se tiene el poder. Es cuando se es presidente. Le corresponde a cedillo, entonces. Entonces no estás en control realmente de tu campaña. Del partido sí, nada más. Del partido sí. Del partido. Sí, de mi campaña. Sí, el, yo fundamentalmente lo que manejo es mi campaña. Y la corrupción. Y, es, y esto es lo que estoy planteando. Eso es lo que, me, sí. el, el, lo que me concentro y ahí está la mayor parte del esfuerzo. Pero, ¿y la corrupción dentro de tu propio partido? Tú has hecho de, de, del combate a la corrupción una de las banderas de tu campaña. Pero, ¿cómo puedes afirmar que vas a seguir ese, ese, ese combate sin provocar carcajadas cuando tu partido no investiga a Óscar Espinosa, cuando forjas una alianza de conveniencia con Roberto Pero, Madrazo, a ver, a ver. cuando el coordinador de tu campaña lo acusó de corrupción? ¿O es que el ataque a la corrupción no se lleva a cabo contra los de casa? El ataque a la corrupción se hace por quienes están encargados de vigilarla, que son fundamentalmente eh, los elementos judiciales. Te, el, el ataque a la corrupción le corresponde a la procuraduría investigarlo. Y nada más comento algo sobre lo que se ha planteado este, de estos casos. Te, ninguno de ellos se ha aprobado. Ninguno. Ahora, a, madra, bueno, a madrazo eh, entonces, cuando, la, cuando la Esteban piedra. Moctezuma... La tiró, no no, no el, el, sí. Esteban, sí. En agosto. El no, año estoy pasado, hablando. Sí. Del caso que, que mencionaba Oscar, Oscar sí, ahí, ahí lo que se dijo es: resulta muy sospechoso, por decirlo así, que habiendo tenido este asunto planteado hace un año, hasta ahora lo, lo, lo saquen a la colación. Pero mi, mi postura ahí es muy clara. Yo digo: no solo sobre el hoy, sino sobre el futuro. Planteé propuestas de cambio para no solo decir, oye, yo voy a combatir la corrupción, sino he dicho, a ver, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Primero, te dije, hago declaración pública de los bienes que tengo. Te lo informé a todo el mundo. Segundo, dije, voy a, a proponer a, a mi partido que haga una declaración pública de los bienes de los que sean candidatos. Tercero, hay un compromiso de hacer cambios a la Constitución para quitarles fuero a todos los funcionarios de todo lo que es el capítulo cuarto de la Constitución. Quinto, dije, voy a... A hacer otras propuestas, a quitarle discrecionalidad al gobierno, a rediseñar al gobierno, a quitarle trámites al gobierno, porque también hay que atacar las causas de la corrupción, no solo las manifestaciones de ella. Hice cerca de 10 u 11 propuestas, nadie ha hecho un planteamiento tan completo de cómo atacar la corrupción, crear el Servicio Civil de Carrera, que me parece que es fundamental, es decir, he hecho un planteamiento como... Estoy absolutamente convencido, nadie lo ha hecho para atacar de fondo la corrupción en el país. Y el tono, Manuel, eh, Manuel, perdón, eh, Francisco, es pasó? que Manuel Barlet, <laughs> perdón, no, ya ves la confusión, es que Manuel Barlet estuvo aquí el martes, nos dio una entrevista, creo que fue su primera entrevista, por ahí tenemos una, una imagen, y el tono es durísimo. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a suponer que tu pronóstico, lo que manejaste semana, sea acertado. Ganas por 10 puntos, cuando menos 10 puntos. Vamos a ver, ¿Te gusta 45 a 35 sobre Vicente Fox, por poner un dato? 35%, que son unos 8, 9 millones de votos, 7, 8 millones de votos. Tienes que pactar con alguien así, antes no y después eso. de las elecciones. Bueno. ¿A dónde vamos con pero, este tono, con estas declaraciones, con esta rispidez, pero, con pero esta dureza? Yo agregaría, Ciro, uh -huh. este, después de ello. Tienes que tener no solo un pacto, tienes que tener una política eh, de reconstrucción, vamos a plantearla sí, así. ¿Se puede reconstruir se, con cuando viene recién nombrado el representante del PRI para ir a ganar y las elecciones? Se, y y, y se puede reconstruir también con el partido. A ver, vamos a ver. Vamos se, puede, a ver. se puede reconstruir con ese partido. A ver, va, mira, porque, vamos a ver. porque ese partido, sí. perdón, este, yo creo que está integrado por gentes que respetan mucho la ley, o por lo menos una parte de él. Pero fíjate el tono, vamos a ver eh, cómo se expresó eh, Manuel Barlet como priista duro, ¿no? Vamos a verlo. Considero que este proyecto foxista es un proyecto muy peligroso. Para empezar, ni siquiera es un proyecto panista. Sí, los, los partidos aglutinan a los ciudadanos para luchar por el poder, pero este señor llegó apoyado por otros grupos, ¿no? Se le impuso al PAN, o sea, hay una crisis interna en el PAN clarísima. No es un candidato del PAN, es un candidato que se apropió del PAN con recursos cuantiosísimos, no ha parado de hacer campaña. Fíjate. ¿Y fue su declaración inaugural? Vendepatrias también le dijo. ¿Y por ahí dijo Vendepatrias? ¿A ver, ¿A dónde? Este, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dice Manuel en el fondo? Pues una cosa que es hecho público, que se apropió del PAN y que el grupo de los amigos este, de Fox han desplazado al. A la ultraderecha no va a entregar la soberanía. Se pueden llevar 35, 40, quién sabe qué porcentaje de los votos. Y ahí van a seguir, ¿eh? después del 2 de julio ahí van a seguir. Y si tú eres presidente, ahí van a seguir. Vamos a reconstruir después del 2 de julio un clima de entendimiento en donde reconstruyamos el tejido. Primero. Segundo, yo creo que por eso decía que. Eh, no puedo dar tampoco todo el, digamos, la lista de las gentes, porque yo creo que tienen que estar presentes también gentes de otros partidos. Hay que hacer un trabajo de reconciliación. Y en ese trabajo de reconciliación tiene uno que, entre, que integrar un gabinete en donde estén representadas este, diferentes grupos, diferentes fuerzas. Gabinete yo, yo, para regresar al tema de, al tema de de las declaraciones de Manuel Bartlett y de otros, entre otros hay que decir que decía que era un hombre sospechoso, manipulado por intereses extranacionales. Hoy, en una declaración de Malio Fabio Beltrones, en una entrevista de Milenio, dice, vamos a ganar como lo hemos hecho en otras ocasiones, en otras épocas. Vamos a echar a andar, como lo han visto antes, toda la maquinaria electoral que el PRI ha creado durante años y que tantas satisfacciones nos han dado. Francisco, la verdad, da miedo, porque recordamos esas épocas, recordamos esa maquinaria. La aplanadora priista se le llamaba ante estas frases, realmente se puede imaginar uno una elección tranquila y un post, una post elección negociadora. Primero, Manuel Fabio no tiene nada que ver con el proceso electoral, nada si está en el consejo consultivo, no tiene nada que ver con el proceso electoral. Pues él vino aquí a decirnos que iba a hablar con todos los consejos electorales del, del PRI partir. en los diferentes municipios y estados para mo movilizar a la gente. Esta este es una función que se están encargando de realizar los comités directivos estatales. Este, Mario Fabio tiene otras funciones, está trabajando en el Consejo Consultivo, pero no está metido en ello. Estas son las funciones que tiene definidas Mario Fabio. Y la pregunta de fondo, ¿se convirtió Fox de adversario en enemigo? Yo no tomo como enemigo a nadie. Así. E incluso agrego. Este, vamos a, a plantear que se recrudeciera todavía la campaña. Eso no debe impedirnos para que después del proceso electoral este, el proces, el, la actitud sea una actitud de entendimiento. Yo no voy a caer en ataques, ni tampoco voy a caer en provocaciones. Sí voy a mencionar las diferencias y las discrepancias que tengo. Pero entonces vas a mandar a otros a atacar y a discrepar, porque esa parece ser que es la función que ha asumido Esteban Moctezuma con respecto a Vicente Fox, agredirlo en cualquier ocasión que puede. Esteban tenía diferencias con Fox desde hace muchos años, no ahora que acaba de entrar ya en la campaña. Sí, digo, no, no es una película nueva. Francisco Vicente Fox nos dijo sentado en esa silla hace tres semanas que tú lo habías estado buscando para tratar de pactar algo con él. ¿Cierto Eso es o no? Falso. falso. Eso es falso. No ¿qué tengo que pactar. O sea, él lo... dijo, él dijo y que además no te iba a ver porque no quería. No, 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 pero... falso entonces. Falso. Sí, lo que he dicho públicamente es que tenemos que construir un clima de respeto a la ley, vamos a llamarle un pacto de civilidad, que se implica respeto a la ley en primer lugar. Un, un clima en donde después de la contienda te, nos sentemos tranquilamente a trabajar en favor del país. Los cambios en el país los tenemos que impulsar toda la gente. No podemos decir, fíjense que los que votaron por un partido están excluidos. Si sí, tiene que ser una tarea y un proyecto común, en donde todos sintamos y tengamos algo que realizar. Sí, tiene que hacer un trabajo de unidad del país, sin lugar a dudas, y de las fuerzas políticas que militamos dentro del pues país. Pues ojalá, ojalá sea posible, porque hay días que simplemente siguiendo la información se ve muy difícil, ¿no? Hay días. No, sí, bueno, no. sin lugar a dudas, todo <laughs> tiene. Patricia. Yo quería preguntarle. Eh, Respecto a, a, al, al escenario que usted pintó en el ITAM, cuando alguien le preguntó, una estudiante le preguntó, ¿qué haría el PRI si perdía las elecciones? Y yo quisiera ir más allá del PRI. ¿Qué haría Francisco Labastida si pierden las elecciones? Cuando usted ha estado 37 años en el servicio público, en la administración pública, ¿a dónde va a pedir chamba? <laughs> ¿Recuerda las, las tres fases de la respuesta? Primero dije, no veo eso. En el futuro. Segundo, cualquier partido que compite en una democracia puede ganar o puede perder, eso desde luego. Y tercero, dije: si sí, en el improbable caso de que esto ocurriera, pasaría tal cosa. Este, yo estaría dispuesto a luchar y a trabajar para que el país le vaya bien en cualquier posición. Así de sencillo. ¿No pediría chamba en el gobierno? No, por supuesto que no. ¿Que, no, 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 no? No, no, no. Hablando. No, no. Bueno, bueno, primero no se va a dar, pero segundo, este, le veo tales inconsistencias de que no, no trabajo con quien es inconsistente y a quien no le tengo ninguna confianza. Resumiendo entonces, ¿no tienes enemigos? No tengo adversarios? Tengo adversarios. ¿En unos tengo 15, en unos 15 días. Soy hombre de ideas y si tú quieres de vehemencia, sí, sí, sí lo soy. ¿En unos 15 días algo parecido a un adelante. adelante. Un adelanto de las gentes que en el ¿Francisco Labastida está listo para el debate el 23? Estoy, digamos, en preparación para el debate del 23, con el ánimo dispuesto para el debate del 23 y haciendo giras de prácticamente todos los días de aquí al 23, con excepción hecha de dos días, una cosa así, que no me voy a preparar. ¿Y reiteras tus 10 puntos de ventaja para ganar? No, reitero que la encuesta que tuve, ah, como, 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 como meta, objetivo, sí. sí, planteo como meta... Eh, Trabajar para ganar con 10 puntos de ventaja. ¿A qué encuestas les crees, Francisco? Yo tengo una encuesta que es la única que nosotros eh, encargamos. Pero esa que pero es la un que... poco le dio 17 puntos arriba, ¿no? Y ahora usted reconoce que solo hay 10 arriba. Realmente Así bajaron. Es. Así es, bajamos. ¿Ganar a toda costa? perdón. Sí, no. ¿Vale la pena ganar a toda costa, Francisco? Vale la pena ganar por un proyecto de país. Vale la pena ganar por un proyecto de país en el cual uno sueña. Vale la pena ganar por un proyecto de país en donde haya menos pobreza, en donde haya más justicia. Vale ganar la pena por un proyecto de país que nos recupere la esperanza a los mexicanos. Por ese proyecto de país te vale la pena ganar. Gracias. ¿Algo más, Denise? Pero vale la pena ganar vendiéndole tu alma al diablo, rodeándote de colaboradores eh, cuyo pasado es muy cuestionable. Yo no le vendo ni el alma ni nada a nadie, Denise. Pero la imagen que se tiene de ti después del debate fallido de hace 10 días es de flaqueza, es de, no. Es de fragilidad. Es ¿No, de, no, no crees que en el, en el es es un hombre que toma decisiones, es un hombre que toma decisiones que dice, este, para ganar con 10 puntos vamos a hacer todo esto. Sí, ¿Qué hace uno cuando está compitiendo en una campaña? Mete todo el acelerador en los últimos 60 días. ¿Qué hace cuando dice, oye, este es el objetivo? ¿Te organizas para ello sistemáticamente? Si concentras el esfuerzo este, en, lo, en los últimos días, es como hacen los corredores. ¿Qué hacen los corredores? En el último tramo meten el sprint. Yo estoy en el último tramo en donde estamos metiendo el sprint. Sí, pero parecería que no están corriendo, están tomando esteroides. <risa> <risa> bueno, es tu interpretación, ¿eh? Muy bien, pues eh, muchas gracias a Francisco. Gracias. Muchas Justo gracias por haberte gracias. tenido acá. Gracias. Te decimos lo que gracias. le hemos dicho a todos los gracias. candidatos gracias. y a gracias. todos los invitados gracias. que han estado en este programa. Mucha suerte. Gracias. Mucha gracias. Suerte. Y pues nos estaremos viendo en un futuro. Igualmente, gracias para usted, a Francisco Lavastida. Muchas gracias, Francisco Labastida. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de Séptimo Día. Bueno, pues eh, Francisco Lavastida, ¿no? Difícil, difícil momento. Debe ser para todos los candidatos de esta recta final, ¿no? Mucha tensión, presiones, la prensa dando por todos lados. Lo hemos sentido, ¿no? Ciro? A partir de, del debate, todas las campañas han tenido de alguna manera una diferencia. En este caso, hemos estado viendo los cambios que ha habido en la campaña. En el caso de Fox, también tensión, ataques en el itamen, demás. Y Cárdenas también intentando desde el lunes pasado. Relanzar su campaña. ¿no? Pues ya, sí. Yo, yo vi en esta entrevista a un hombre acorralado, a un hombre tratando bueno, por de. Tratando, <laughs> tratando de encontrarle cuadratura al círculo, bueno. tratando de explicarle al electorado por qué se rodea de hombres del pasado en aras de ganar una elección en la que ofrece bueno, el cambio. Pero se le preguntó, contestó y se le preguntó varias veces, ¿no? Patricia, es que, decir a los ganadores de la pregunta. Lo cierto es que, como dices, estaremos viendo una campaña intensa. Mm. Y será eh, muy importante ver todos los cambios que vaya a haber, ¿no? Porque, como dicen en política, pues la forma también es fondo, ¿no? Así es, y bueno, por lo pronto y por lo que toca séptimo día, ya estuvo aquí hace tres semanas Vicente Fox, soy Francisco Labastida, y en junio vamos a tener a Cuauhtémoc Cárdenas también en un 4 a 1, ¿no? Y con eso nosotros terminamos, digamos, lo que sea nuestra cobertura. Bueno, pero hay más programa. Los eh, ganadores a la pregunta de este domingo son Edgar Ulises Benítez, de la colonia El Coyol, gana el primer lugar. Y el segundo es Alejandro Lelo de la REA, de la unidad Cuitláhuac. Felicidades, hacemos esto. Con la presencia ante la mirada del interventor de la Secretaría de Gobernación, licenciado Arturo Campillo González. Qué milagro, licenciado. Hace mucho que no venía a séptimo día. Gusto en verlo de nueva cuenta. Vamos a ver la respuesta. Bueno, tenemos muchísimas llamadas, como era de esperar. Dice felicitaciones a Denise Dresser. Aquí critican a Denise Dresser, me critican a mí, nos critican a todos. Y hacemos lo que eh, hemos hecho a lo largo de un año. No nos da tiempo, por lo general, de leer eh, la mayor parte de las llamadas, pero todos los comentarios que llegan para Francisco Labastida se le entregan a Francisco Labastida, ¿no? Se le entregan y nosotros a todos. leemos los nuestros. Y nosotros leemos los <laughs> nuestros y damos respuestas. ¿Algo más, Denise? Solo esperar a ver cómo se desenvuelve esta campaña, que va a ser una de las más intensas en la historia del país. Estamos frente a una situación inédita. Jamás habíamos visto a un candidato del PRI que estuviera seguido de manera tan cercana por un candidato de la oposición. Bueno, yo me quedo con la duda del 88. En el 88 no había encuestas y somos muchos los que pensamos que esa elección no la ganó el candidato del PRI. Pues yo ahí tengo mi segunda diferencia de la noche. No, eh, eh, una situación inédita de las elecciones conocidas, con encuestas, con datos. No, El 88 cuatro. es un hoyo negro. Es un hoyo negro, pero bueno. Ahí gobernaron seis años. Patricia. Sí, nada más, pendiente de cómo seguirá la campaña del PRI, reportando lo que haya. Para CNI Noticias. Para CNI Noticias Vamos a seguirlo ahí, Denis. Sí, nos vemos mañana y seguiremos, obviamente, cubriendo todos los días todas las campañas. Y haciendo entrevistas todos los días igualmente, crítico Muy bien, pues muchas gracias a Denise, a Patricia, Denise. Gracias, muy buenas